¿Cómo están? Bienvenidos. Nos vamos en vivo rápido a Casa de Gobierno. Allí se encuentra la presidenta de la Nación. Una serie de actos que se desarrollan justamente en la sede del Ejecutivo, que comienzan con la entrega de créditos, pero que va a continuar con la designación de Martín Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vemos y escuchamos lo que sucede en Casa de Gobierno. Frescos y congelados. Se generarán 75 nuevos puestos de trabajo. Recibe a continuación José María Manganiello, de Tecmaco Integral, Sociedad Anónima. Empresa radicada en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, dedicada a la venta, alquiler, servicio de postventa y mantenimiento de grúas y equipos para movimiento de sueldos. Se generarán 30 nuevos puestos de trabajo. Recibe a continuación Javier Cachadourian, de Calwer, Sociedad Anónima. Empresa familiar radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fabrica calzados, suelas y accesorios deportivos. Se generarán 13 nuevos puestos de trabajo. Recibe por último Carlos Velasco, de Inc. Sociedad Anónima. Empresa radicada en todo el territorio nacional. Comercializa alimentos, artículos de limpieza, de cosmética, de aseo personal y electrodomésticos a través de marcas propias y mediante marcas blandas elaboradas para grandes cadenas comerciales. Se generarán 1.740 nuevos puestos de trabajo. A continuación, la señora Presidenta de la Nación firmará el decreto 1764 del día de la fecha, donde designa al señor Martín Sabatella como presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en el cierre de este acto, hace uso de la palabra la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, señores gobernadores que nos acompañan de la provincia del Jujuy y del Tucumán. Bueno, hoy, como siempre, en gestión, que es lo que corresponde. Y para empezar el día, para empezar la semana, con una nueva entrega de préstamos del Bicentenario, préstamos que, como ustedes saben, son préstamos a empresas argentinas, pequeñas, medianas y grandes, con un plazo de 5 años de amortización, uno de gracia y una tasa de 9.9. En realidad, con los 29 proyectos que entregamos hoy, estamos completando 491 proyectos por 10.058 millones de pesos desde que se inició este programa. Que representa una inversión mayor
que representa una inversión mayor de 15.000 millones en realidad, porque 10.000 son los préstamos, pero los otros 5.000 son los que tienen que poner, obviamente, los que reciben el préstamo, una parte tiene que ser puesta por ellos como financiamiento total del producto. Más de 30.000 puestos nuevos de trabajo, el último que fue a la firma X, que es la representante de Carrefour aquí en la Argentina, que si no hubiera sido por el acuerdo con Carrefour, 1.700, 1.800 familias argentinas hubieran quedado en la calle producto del retiro de la cadena X, en la cual Carrefour se hizo cargo. Porque le convenía, sí, pero porque también hay una responsabilidad que hemos logrado articular con el Estado y financiando de esta manera esto va a significar además un aumento anual de exportaciones por 16.000 millones de pesos, una sustitución por anual, no estoy hablando de 5.000, y hemos 5.900, casi 6.000 millones de pesos de sustitución de importaciones, esto es trabajo para los argentinos. Y se ha distribuido en 300, el total del programa, los 491 proyectos, se han distribuido entre 380 pymes y 183 empresas grandes para ampliar la oferta de bienes y servicios. Hoy tuvimos firmas muy conocidas como RIM, también los famosos termotanques. Yo el primer termotanque que tuve fue RIM, está en San Luis. Y además quiero sí también anunciar la distribución por provincias de estos 491 proyectos, porque hace también al federalismo, pero hace también a lo que todavía sigue habiendo una fuerte concentración industrial y de generación de puestos de trabajo en la zona central. De los 491 préstamos que hemos otorgado, del monto total, si ustedes prefieren, el 34.8 fue para la provincia de Buenos Aires, el 18.4 para la provincia de Córdoba, el 14.4, Agustín, para tu provincia, Santa Fe. Comentáselo a los muchachos que gobiernan Santa Fe, cómo está. Y el 10.7 para la ciudad de Buenos Aires, para empresas radicadas aquí en la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos 3.5, y luego vienen, obviamente, por una cuestión de estructura y de problemas que ya se vienen de densidad del tejido industrial acumulado en la zona centro. Pero como verán, un absoluto federalismo en lo que hace a la distribución de proyectos. Pero hay un proyecto muy importante también, todos son importantes, pero además el de Placa en San Antonio, que es el de, a ver si no me equivoco, ahí levanta la mano, muy bien, eso de levantar la mano me encanta, ¿viste? Porque, bueno, que es el tema de las baterías de litio, si mal no recuerdo, ¿no? Vamos a hacer baterías de litio aquí en los iones de litio para las baterías de litio, para también si esto se vincula con el plan Conectar Igualdad, con lo cual los empresarios que están haciendo las compu para las computadoras del plan Conectar Igualdad se conectan con los de insumos básicos para ir completando de a poco la cadena. También la Mariposa, que es para jabones, otra empresa que es también para sustituir importaciones en todo lo que hace a cartones, para cosméticos, en fin, una infinidad de proyectos que tienen que ver con agregar valor, sustituir importaciones, generar puestos de trabajo y ampliar la oferta de bienes y servicios, o sea, inversión. También debo decir que, ¿se acuerdan que el día 3 de septiembre, perdón, al día siguiente de la industria, la comunicación que había sacado la disposición vigente del Banco Central en cuanto que un 5% de los depósitos que tenían los bancos privados debía también destinarse a inversión productiva? En ese momento yo medio me quejé porque solamente estaba el 10%. A fines de septiembre ya tenemos otorgado el 33%, los bancos privados y públicos del sistema tienen otorgado el 33%, lo que le corresponde, 3.900 millones, casi 4.000 millones en préstamo. Todavía les falta un poquito para llegar a los 14.930 millones que tienen que llegar a fines de diciembre, pero estamos absolutamente convencidos que si en un mes pasaron del 10 al 33, seguro que van a llegar al otro 66 de acá, octubre, noviembre y diciembre. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!
Felicitaciones. Cuando uno tiene algo que criticar o decir, lo tiene que decir, pero cuando las cosas se hacen también hay que reconocerlas y todo hay que hacerlo públicamente para que la gente sepa de qué se trata. Que el gobierno, que las cuestiones del gobierno no sean un jeroglífico o una ciencia oculta solamente entendible para los que gobiernan y para los especialistas. Cuando las cosas las entienden los que gobiernan y los especialistas únicamente, es porque seguramente algo no anda bien, ¿no es cierto? Es muy jorechano eso, ¿no es cierto, Aníbal? Bien. También la balanza comercial, que ya saben ustedes que la forma de conseguir dólares en la Argentina no es emitiéndolos, sino a través de nuestra balanza comercial, del ingreso de turistas o bien del ingreso de inversiones. Son las tres fuentes, las únicas tres fuentes de ingresos que tenemos para tener dólares. La balanza comercial es, de todas ellas, tal vez una de las más genuinas, porque es la diferencia entre intercambio que tenemos. Y debemos decir que al mes de septiembre, agosto, ay, me corregí muy bien, Moreno, después tengo que hablar de usted un cachito. Hágame acordar, levante la mano, sí, no. Llevamos al mes de agosto, 10.031 millones de superávit de balanza comercial. Es un 38% más de lo que llevábamos el año pasado, que crecimos al 8.9 a esta misma altura. Y respecto de mes contra mes, agosto contra agosto, ha habido un crecimiento de casi el 104%, porque pasábamos de 800 millones de superávit en la balanza de agosto del año pasado a 1.628 millones. Esto sí, hablamos de dólares, porque esto es dólar, es genuino, es entrada y salida. Lo cual, a los que pronosticaban que íbamos a tener apenas una balanza comercial de 6.000 millones, la verdad que en un mundo donde han caído las exportaciones, y se nos han caído las exportaciones, y también obviamente caen las importaciones, porque obviamente la importación está vinculada al nivel de actividad económica, debemos decir que hay un muy buen desempeño de lo que es nuestra Administración de Comercio, que luego de los últimos discursos que escuché en la ONU de nuestro principal socio y mi querida amiga y compañera Dilma Rousseff, me puso muy contenta, porque estamos en la misma línea, estamos en la misma onda, en que sentimos como que nos quieren transferir de los países centrales la crisis, y bueno, vamos a hacer todo lo posible y tomar todos los instrumentos y todas las medidas necesarias para que esto no suceda, y al mismo tiempo seguir demandándole a los países desarrollados el cambio de sus políticas para que ayuden nuevamente a que nosotros crezcamos y ayudamos, porque en los últimos 10 años los que hicimos crecer el mundo fuimos las economías emergentes. Entonces, ¿qué le decimos a los países centrales? Si ellos están en problemas, cambien y reorienten políticas, articulemos políticas entre países desarrollados y países emergentes para seguir sosteniendo la rueda de la actividad económica global. La única garantía de que el mundo sea más seguro y la gente esté más tranquila en todas partes. Pero bueno, vamos a seguir el intento. También me gustaría charlar un poquito hoy. Leía un titular en un diario, de vuelta con el término ese, cepo cambiario. Me gustaría hablar del término y de la política y de los intereses que se mueven atrás de todo esto. Cepo, como ustedes saben y los que no lo saben, era un instrumento de tortura del siglo XIX, que consistía en una cosa de madera donde vos ponías la cabeza, las manos, pero que fundamentalmente refleja la inmovilidad. No te podías mover. Cepo es sinónimo de que no hay movimiento, de que nada se mueve, de que nada ingresa, de que nada egresa, que todo está quieto. Yo quiero leerles a ustedes las cifras del mercado único, libre de cambios en la República Argentina, en lo que hace a los dólares que hemos tenido que pagar, ¿no? ¿Y por qué conceptos? El Banco Central tiene más de, yo el otro día dije ciento y pico de conceptos, no, tiene más de 300. ¿Por qué decidimos hacer más de 300 conceptos? Para desagregar, porque a través de determinados rubros por ahí filtraban cosas que en realidad no correspondían. Entonces, cuanto más desagregado, ¿no es cierto, ministro Lorenzino? Hernán sabe de esto. Cuanto más desagregado esté la salida, más se puede analizar. Y no es una cuestión menor,
Porque, por ejemplo, cuando te demandan dólares para pagar servicios informáticos y técnicos, hemos detectado a empresas que, bueno, que le hemos vendido más de 30 millones de dólares y cuando le pedimos la contraparte de los contratos que tenían con el exterior para pagar esos 30 o 36 millones de dólares, estaban y están un poco flojos de papeles. Esto es, no es un único caso, son varios. Por eso, pero quiero ver varias cifras. Van a tener que encontrarle otro título mediático, porque CEPO no da. Nosotros, en lo que hace de enero a septiembre, por pago de importaciones, hemos pagado 47.959 millones de dólares a importadores. Pago por, ¿escucharon la cifra? Casi 48 mil millones de dólares para pagar importaciones. Esto es para los que también hablan de las restricciones a las importaciones, de que no se puede importar. Sepan los argentinos que de la Argentina salieron desde enero hasta la fecha 48 mil millones de dólares para pagar importaciones. Importaciones que son las que permiten a todos estos señores que les hemos dado préstamos, empresas que muchos de los insumos que utilizan los tienen que importar, otros para pagar, por ejemplo, muchos de los préstamos que hoy hemos dado son para pagar maquinaria nueva que permita dar mayor competitividad y mayor calidad a los productos que van a producir. Y bueno, pero en importaciones solamente eso. En pago de deuda, sea para organismos multilaterales, sea Boden 12, sea PAR, bonos PAR, discount, que vienen de la época de los 90, más toda la reestructuración de la deuda que tuvimos que hacer a partir del 2005 en nuestro gobierno, llevamos pagado entre capital e intereses 11.024 millones, el 14%, 11.024 millones de dólares salieron de la Argentina para pagar la deuda que gestionaron, en realidad que hicieron otros gobiernos y que fue también producto de los años de la convertibilidad, ¿no? El país endeudaba para poder sostener la ficción del uno al uno, bueno, ahora estamos pagando la fiesta nosotros, este gobierno. Las importaciones representan el 61% del total de la salida de dólares y 14%. Turismo y viajes y pasajes. Hemos pagado ya 5.457 millones de dólares. Y doy fe porque vi un montón de argentinos en Nueva York, así que doy fe de que pueden viajar. Así que por favor, viajar, estudiar, en fin, pueden ser una libertad absoluta. Bueno, en ellos 5.450, esto no es lo que van a cobrar en efectivo en la FIP, no, esto se lo pagamos a las empresas, esto es turismo, estos son agencias de turismo, pasajes, lo que le tenemos que pagar a las compañías extranjeras por la diferencia de pasajes de los que viajan de la Argentina para el exterior, todo esto es turismo argentino. 7% del total, casi lo mismo que ingresa, lo que representa en PBI, lo tenemos que dar para los que se van afuera, porque el turismo representa 6.5, 7 puntos aproximadamente del PBI. Bueno, prácticamente lo mismo tenemos que pagar en dólares para los que se vayan. ¿Qué quiere decir? Que está todo bien, que pueden viajar y que hay gente que tiene plata para viajar, los cuales nos pone muy alegres, pero por favor también busquen otros títulos para los que queremos viajar, porque en realidad viajar, pueden viajar todos los que quieran. Otros pagos, en otros pagos de servicios, ¿qué hay en otros pagos de servicios? Lo que muchas veces son servicios profesionales, técnicos, servicios de informáticas, pago de asesoramiento profesional, que estamos pidiendo muchas veces los contratos porque atrás de esos contratos muchas veces se esconde lo que se denomina dólar transferencia, que es el dólar que no estás pagando ningún servicio, sino que estás sacando del país y no es retribución de nada. Cuando empezamos a pedir algunos contratos, bueno, algunos los papeles no le dan. En total, en este tipo de pagos, han salido del país hasta ahora 4.737 millones de dólares, el 6%. Y en otros rubros de los tantos que hay en los 300, un 12%, 9.881 millones. O sea, desde enero hasta la fecha
se han, han egresado del país y hemos tenido que entregar dólares por 79.088 millones, casi 80 mil millones de dólares. Así que vayan buscando otro título porque el de CEPO me parece que no se corresponde con esta realidad. Yo lo que creo que sí podría hablar de algunos otros títulos anteriores a las medidas de administración de cambio que hemos tomado. En la jauja cambiaria, ¿no? Que había una suerte de jauja cambiaria, porque en ningún país del mundo nadie puede comprar 2 millones de dólares por mes sin decir para qué es, no destinado a ninguna actividad. Es más, uno charla con algunos vecinos de acá de la región y dice que cualquier persona que va a comprar más de 1.000 dólares, y hablo de una república muy cercana, caribeña, pero que tiene mucho tema con el tema de drogas y demás y de cosas, cada vez que le van a comprar 1.000, hay que llevar un poco más el ADN. ¿Por qué? Porque se piensa que alguien que puede andar con más de 1.000 dólares en la mano, esto no es aplicable aquí a la República Argentina por lo que hemos tenido en la cultura del dólar, ¿no? Pero en cualquier otro país se lo ve casi como un narco porque no se permiten este tipo de... por eso hablo de que había una suerte de jauja, ¿no? Y de timba también. La timba la pudimos ver precisamente el año pasado. Yo acá debo tener los gráficos del Banco Central. Para que tengan una idea, acá tengo unas cosas muy lindas, para que tengan una idea de cómo se mueve diariamente el mercado de cambios. El día 28, o sea, el último viernes, en turismo nomás, tuvimos que pagar 18 millones de dólares también a agencias y demás, no a los que van a retirar dólares en efectivo. En total, por ejemplo, entre el día viernes y el día jueves se vendieron más de 266 millones de dólares y el día viernes más de 360 millones de dólares. Por día, ¿están escuchando? Por día. Con lo cual, creo que hay que buscar otro título, porque en realidad ni siquiera ningún economista serio puede, creo, estar hablando de CEPO. Queda muy impactante como título mediático, es fantástico, pero no tiene nada que ver con la realidad. Lo de jauja cambiaria, cuando una persona física o jurídica podía comprar 2 millones de dólares por mes sin decir para qué era, o sea, no era, bueno, mire, voy a comprar un comercio, voy a invertir en esta máquina, no, iba, compraba 2 millones de dólares por mes y no tenía obligación de decir para qué los quería. No era para ninguna actividad productiva, ni para comprar esto, ni para comprar lo otro. Bueno, eso era administración de jauja que se agravó en un mundo en donde a partir de todos los movimientos especulativos, a partir de toda la guerra de monedas, de toda la guerra de comercial, obviamente todos los gobiernos comienzan a tomar medidas para cuidar sus reservas, que son además la garantía de tener, no tener vulnerabilidad, porque vulnerabilidad tenemos siempre. Reducir, en todo caso, la vulnerabilidad teniendo un colchón de reservas que nos permita cierto grado de autonomía en un mundo más complejo. Pero también podríamos denominarlo al periodo anterior el de timba cambiaria. Timba cambiaria que se expresó muy claramente durante las elecciones del año pasado. Yo el otro día lo comentaba y una persona que lo escuchó aquí en Argentina decía, pero yo no sabía eso. Tal vez cometimos un error. Tal vez cometimos el error de no hablar con los números claros y concretos de lo que había pasado en la Argentina, pero con el ánimo de que nadie se sienta mal, ni de confrontar, ni de debatir, ni de discutir, tomamos las medidas que... Esto es como cuando uno no le anda explicando a todo el mundo por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello... Toma medidas en la creencia de que los actores económicos van a actuar con cierto grado de racionalidad y bueno, y transmitir. Bueno, pero evidentemente esto no sucedió, así que uno se ve obligada a dar estos números claros y concretos. Desde las PASO, que fueron las elecciones primarias obligatorias que por primera vez inauguramos como un sistema absolutamente transparente en la República Argentina para elegir candidatos en los partidos políticos, que fueron en agosto y entre el mes de octubre, para ser más precisamente el 23, en el que resulté electa presidenta por el 54% de los argentinos. Se llevaron, y esto sí tengo que decir,
es un término feito, pero bueno, se llevaron. ¿Por qué digo se llevaron? Porque hicieron correr en el mercado el rumor, y si no busquen las crónicas de los diarios, escuchen a los economistas que hablaban por la televisión, de que luego de las elecciones iba a haber una gran devaluación. ¿Sabe lo que pasa? Que todos esos piensan que todos somos como ellos, que todos somos como los que dijeron una cosa en las elecciones y después hicieron otra totalmente diferente. Oltre tempi, recuerdo el grado del anterior gobierno que terminó en el 2001 con la mayor crisis, donde dijeron que venían a cambiar todo y no solamente no cambiaron nada, sino que hicieron las cosas peor todavía. Pero lo cierto es que en ese periodo entre agosto y septiembre se fueron 4.700 millones de dólares por efectos de timba cambiaria por especulación netamente financiera. Para que ustedes tengan una idea, con esos 4.700 millones y 900 millones más, hubiéramos pagado el Boden 12 que ya pagamos, nos hubiera también alcanzado para los 3.500 millones de dólares que tenemos que pagar en diciembre del cupón de crecimiento de la reestructuración de deuda que tuvo que hacer primero Néstor y después yo. A estos 11.000 millones tienen que pensar que tenemos que agregarle otros 3.500 millones y algunos milloncitos más que vienen de organismos multilaterales, de CAF, ALADI, etcétera, etcétera, de algún PAR, algún discount también. PAR y discount son otro tipo de bonos argentinos. No tan famosos como los Boden 12, pero famosos, por cierto, y que hay que pagarlos. Si son hasta el 30 y pico. ¿Hasta cuándo, Lorenzino? Escucharon, ¿no? 2033, la edad de Cristo, y 2035. Sí, hasta ahí va a haber que pagar esos power y discount. Bien, para que ustedes tengan... No, por suerte no vamos a estar. No, por suerte, otro tendrá que pagarlo. Sí, por fin, alguien que pague algo que no seamos nosotros. Sí, por favor. Por favor. Esperemos que los paguen y que no le digan a los argentinos que tienen que tomar más deuda porque están mal y entonces después empieza de vuelta la ronda, ¿no? Porque nos hemos matado los argentinos en estos 9 años y sobre todo este gobierno desendeudando para que precisamente tuviéramos mayor fortaleza y mayor grado de autonomía. Para terminar con el tema del título mediático y del cepo cambiario, la timba especulativa que se dio con motivo de las elecciones y que intentó además presionar a esta presidenta a una devaluación, solamente permitió que entre enero y septiembre del 2011 se pudieran comprar 2.851 millones de dólares, nada más, contra los 8.470 que habíamos comprado en el mismo periodo, en el 2010, y contra los 8.038 millones que llevamos comprados en el 2012, y que son parte, porque son 8.000 millones, parte de lo que nos permite, junto con la balanza comercial, junto con el ingreso, junto con la inversión extranjera directa, precisamente hacer pago a todo lo que necesitamos, los pasajes, las importaciones, etcétera. Así que creo que es hora de encontrarle algún otro nombre a lo que no están de acuerdo, que alguien puede no estar de acuerdo con esta política cambiaria. Por supuesto, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con esta política. Lo que hay que encontrarles es el nombre adecuado y el dirigente político adecuado que lo exprese verbalmente ante la sociedad o ante una sociedad, porque yo no puedo hacerme cargo de expresar cosas en las que no siento y en las que no creo. Yo represento a los que creen que tenemos que privilegiar el trabajo y la industria nacional, soy de las que creo que tenemos que cuidar nuestras reservas, soy de las que creo que no tenemos que endeudarnos y si tomamos deuda es para hacer obras de infraestructura, obras importantes, que como cuando vos te compras una casa que te endeudás pero te queda la casa, no para salir a bailar o a veranear. A mí me enseñaron desde chica que si no había plata para ir a veranear, no se veraneaba, me quedaba en mi casa, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? No estoy en contra de los que sacan crédito para ir a veranear, por favor, porque mañana el título de Clarín es Cristina no quiere que nadie tome crédito para veranear, así que veraneen con crédito como quieran, no me interesa. Pero ¿qué es lo que hace un administrador del Estado? Un correcto administrador del Estado se endeuda para gastos de capital, nunca para gastos corrientes, nunca para pagar sueldos. ¿Qué son gastos corrientes? Lo que tiene que pagar
todos los días, todos los meses, esté como esté la economía. Vos tenés que endeudarte, si te endeudás, para hacer grandes obras, para hacer grandes capitalización del país, que le quede al país en infraestructura de capital. Digo estas cosas que parecen obvias porque después de algunas cosas que he escuchado, parece ser que no es tan obvio algunas cosas. Nada es obvio, todo hay que explicarlo y contarlo muy bien. Bueno, también he firmado el decreto que determina que a partir del día de la fecha es presidente del AFCA el... El diputado Martín Sabatella. Te habían confundido una vez con Sabatella en un artículo. Tanto mentir que, viste, no sé, bueno, te habían confundido con Sabatella. Sabatella fue el que hizo todo, no, nada que ver. Bueno, después lo rectificaron en la versión online, pero ya era tarde. Pero bueno, también escuché por ahí que decían que vos no podías hacer porque habías votado la ley, vos no eras diputado cuando la ley se votó. ¿Por qué cosa? ¿Ven? Es una cosa de andar teniendo que aclarar cosas que son obvias, porque participó en las elecciones del 2009 y nadie lo puede tildar de prooficialista. Él encabezaba una lista y mi compañero de toda la vida, el expresidente Kirchner, encabezaba la otra lista. Debe haber pocos casos en el mundo en el que pasan situaciones como la que estamos viviendo hoy de pluralidad y diversidad en serio. Porque esto de la pluralidad y la diversidad de piquito, conozco un montón. Pero esto realmente es de pluralidad y diversidad y obviamente cuando hay tanta pluralidad y tanta diversidad, tanto matrimonio igualitario, tanto derecho humano defendido, tantos sectores vulnerables que incorporamos, y bueno, sí se generan obviamente reacciones. Y reacciones que son de pequeños o medianos, o no voy a empezar a medir el tamaño de los sectores, sí lo que puedo decir es la virulencia, la violencia y la agresión, que esto es lo feito. Y a todos les propongo, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a los que no quieren, a los que no nos quieren, que cada uno exprese sus ideas, que encuentre los dirigentes que puedan expresárselas, que no se enoje con nosotros por no expresar las ideas de ellos porque no las tenemos. Tienen que buscar algún dirigente que se ponga al frente de esos reclamos, para hacer una sociedad más democrática. Porque, a ver, la puja de que si es... No. Nosotros a la agresión, a la confrontación, vamos a responder con gestión. Porque a nosotros nos votaron no para confrontar ni para pelear, y mucho menos para hacer actos de violencia, sino como el que le pasó el otro día. Miren que yo lo peleo muchas veces a Moreno, la verdad que lo peleo. Pero la verdad que lo que vi el otro día, ese féretro, eso fue terrible. Sinceramente se los digo porque ¿saben a qué me hizo acordar? Yo tuve 20 años alguna vez, sí, los tuve. Y recuerdo un país horrible, en donde había una violencia que por supuesto nunca va a volver porque estaba todo programado, articulado y era absolutamente el preanuncio de lo que vino después, de la noche más trágica que vivieron los argentinos, ¿no? A partir del 24 de marzo. Pero ver, la verdad, ese féretro con el tiro en la cabeza de un funcionario público, de cualquier otra persona, la verdad que me parece espantoso, menos ir a hacer cosas a la casa de él. Pero la verdad que para eso está la justicia. Por eso, muchas veces uno cuando le pasa una cosa así es militante y es apasionado y es como Moreno. Sí, cada uno con sus limitaciones, pero... Cada uno con sus limitaciones y con sus virtudes. Siente la tentación de, bueno, de convocar a otros... No, por favor. Yo les pido a todos y cada uno que cuando veamos un acto que constituye una violación de algún derecho, que constituye algún delito, una amenaza de muerte, cualquier cosa, por favor, no convoque a los compañeros. Tome un abogado y vaya al primer juzgado y haga allí la denuncia. Por favor. Porque eso es... Eso es,
Ese es el camino que nosotros tenemos que vivir en una sociedad democrática. Cuando nos parece que alguien es violento, agresivo, que viola derechos, que viola el Código Penal, no hay que responder, porque se puede hacer cualquier cosa con los caníbales, menos comérselos, como digo yo. Entonces, nunca hay que tener la conducta simétrica. Vivimos en una sociedad democrática donde esperemos que los jueces sepan garantizar la integridad física de todos los funcionarios y también de todos los ciudadanos, o de todos los ciudadanos, aunque sean funcionarios públicos, porque el hecho de que sea funcionario público no le da ningún privilegio, pero tampoco le quita ningún derecho de los que tiene cualquier ciudadano a ser protegido por la ley y la justicia cuando recibe una amenaza de muerte y cuando recibe incitaciones por parte de terceros para que se trasladen a la casa de esa persona con esa imagen de ese féretro. Eso es una incitación a la violencia física y a la muerte contra un funcionario público, contra un ciudadano. Olvídense, porque mañana puede ser alguien que está a favor de tal o cual cosa. Entonces, aprendamos a tener diferencias. Si estamos a favor del matrimonio igualitario, si no estamos a favor del matrimonio igualitario, si hay quienes piensan que quienes cometieron delitos de lesa humanidad son héroes de la patria, tienen el derecho a pensarlo, no tenemos que enojarnos. Yo soy de las que piensan que los delitos de lesa humanidad, como piensa la mayoría en el mundo, son imprescriptibles y tienen que ser juzgados por la justicia, pero hay gente que no. Hay gente que los considera héroes de la patria y tiene todo el derecho a hacerlo, pero no a cometer actos de violación a las leyes, porque los organismos de defensa de derechos humanos jamás, en los más de 20 y pico de años de sus reclamos pacíficos, cometieron, no vi a ninguna madre, no vi a ninguna abuela poner féretros o poner tiros en la cabeza de nadie. Yo siempre las admiré por eso. Así que mucha militancia, mucha difusión de nuestras ideas, de nuestras políticas, mucha construcción en los barrios, en los territorios, trabajando junto a la gente. Es lo que siempre hemos hecho, desde muy jóvenes algunos y otros, que por supuesto tienen 16, 17 años, si te vas a acordar cuando en nuestra época nos decían, bueno, pero yo soy peronista antes que vos. ¿Y cómo vas a ser peronista antes que yo si naciste hace 30 años atrás? Yo tengo 20, 19. ¿Viste esas cosas ridículas de los que andan queriendo como lograr identidades que no están totalmente consolidadas per se y la quieren lograr a través de una cuestión de escalafón o de una cuestión de recurrir a los muertos? Yo siempre digo, a los muertos hay que honrarlos, hay que recordarlos, pero nunca traerlos o arrastrar los cajones pensando que con eso van a lograr identidad política. La identidad política no la lográs con los muertos, la lográs con los vivos, con los ciudadanos que están vivos, Esa es la verdadera identidad política. Entonces, yo le digo a todos, amigos, compañeros, no tan compañeros, no tan amigos, extraños, ciudadanos en general, cada uno con sus ideas, cada uno con su partido, si no le gusta alguno, funde otro, hay un montón, les aclaro, de partidos, pero funde otro, pero tampoco quieran poner en cabeza de la Presidenta que sea la Presidenta la que tenga que encabezar los reclamos de políticas que nunca compartió ni compartirá. Entonces, me parece que es un tema para otros. Pero hablando de Martín, y disculpadme porque, bueno, hablé tanto, al final no hablé de tu designación. La designación de Martín, que fue, tuvo un apoyo realmente muy importante y muy diverso por parte de organismos de derechos humanos, por parte de intelectuales, de artistas, de ONGs, de partidos políticos, de fin, de mucha gente. Tuvo también impugnaciones, tuvo 4. Yo sí, hay que contar todo y nadie silba, todos escuchan con respeto. Por favor, claro, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que ser mejores también nosotros mismos. Todos los días un poco mejores. Y no repetir las conductas que criticamos. Cuatro impugnaciones. 3 de 3 diputadas de la oposición,
una diputada del PRO, que antes te había dado un premio, creo, ¿no? Cuando era miembro de... Era miembro de una ONG, porque muchos se camuflan a partir de las ONG. Era de una ONG que criticaba mucho la política y terminó en un partido político. ¿Adivinen cuál? El PRO. Bien. No. Otra diputada de la coalición cívica y una tercera diputada, que no sé en qué partido estará ahora porque ha estado en muchos partidos políticos, pero está sentada en una banca del Parlamento, no importa en qué partido. En algún partido está, y si no, no se hagan problema, que ya lo encontrará, como ha encontrado partidos desde siempre. O sea, no se importa. Ya lo va a encontrar. Y la cuarta impugnación, y pido silencio absoluto, por favor, y también ninguna respuesta de ningún tipo, del Grupo Clarín, que es la cuarta impugnación que tuvo el diputado Sabatella. Me enteré ayer leyendo un diario, Martín, que The Wall Street Journal te había dedicado también un artículo muy meritorio poniéndote como ejemplo la política argentina. ¿Vos sabés que cuando leí eso dije yo, no me estaré equivocando si estaré firmando otra cosa? Dije, no. Porque ese diario que nos sacude desde el 2013 en adelante, pero sin tregua ni pausa, pa, 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 y lo consideró un político maravilloso, digo yo. No estaba Sanín, se había ido a Córdoba, creo que eso fue lo que me detuvo el cambio, pero en realidad, sí, la verdad que me impactó cuando leí, porque no sabía que creo que a ningún político argentino de Wall Street Journal le dedicó, sí, puede ser, a Cavallo, a Menem, a De la Rúa, Dios, Martín, no importa, hagan de cuenta que no dije nada, pero Martín, te vas a enfrentar a una dura y noble tarea, que es la de terminar la democratización, profundizar y de terminar la labor de la ley, que en estos días, el próximo 10 de octubre, cumple 3 años de sancionada. El 10 de octubre próximo, la ley de medios y servicios de medios audiovisuales cumple 3 años de sanción. Una ley modelo, que fue primero un anteproyecto, 25 foros, similar a lo que, muy parecido a lo que estamos haciendo con el Código Civil y Comercial argentino, una reforma que está yendo fantástico todo, bueno, casi lo mismo, y con incorporación de cosas que hemos recibido en ese trayecto, inclusive el decreto que lo reglamentó también fue un decreto único decreto participativo en el cual se le dio amplia participación. Bueno, esta ley va a cumplir 3 años. Y bueno, y el 7 de diciembre es el plazo que vence para la desinversión que marca el artículo 161. Martín va a estar al frente junto a otros funcionarios, obviamente, y el conjunto del gobierno en lo que respecta y compete a cada área, al frente de esta tarea. Quiero decirte que vas a sufrir de ahora en más, Martín, que recibiste premios Conex, premios Clarín, artículos de Wall Street Journal, premios de las ONG y no sé cuántas. Faltó que te declararan Miss Universo nada más. Después te declararon todo. Te aclaro que desde ahora te convertiste en feo, sucio y malo. Y que te van a poner a prueba tergiversando, vas a decir blanco y te van a poner negro, vas a decir negro y te van a poner gris, vas a decir colorado y te van a poner azul, te van a descontextualizar frases, como hicieron conmigo con el tema donde acá mismo me descontextualizaron una frase y le hicieron creer a mucha gente que obviamente no me había visto, no me había escuchado, que yo había dicho que era Dios o que había que temerme como a Dios, bueno, como eso. O como el otro día intentaron, de acá lo diviso, ¿eh? Intenté descontextualizarlo, lo que acá lo dijo, y lo estoy viendo al intendente de La Matanza, donde también intentaron el otro día decir no sé qué cosa respecto de mí, de la Universidad de La Matanza o de La Matanza en general. Quiero agradecerte, Fernando, porque sé que tuviste palabras verdaderas acerca de lo que es mi relación con La Matanza, pero vos sabés que recibí innumerables mensajes a través del Facebook, del Twitter, personales, pero hubo el de una persona, una chica,
entre los muchos tweets que me mandó, que me hizo acordar de algo que me había olvidado. Que me había olvidado yo, que se habían olvidado todos mis funcionarios también, que seguramente también tampoco se acordaba Fernando y seguramente que tampoco se acordó el rector de la Universidad de La Matanza. Pero sí se acordó una alumna de La Matanza, que quiero leerlos cortito. Andrea Mendoza, que me manda y dice, el 17 de octubre del 2008, mientras los inadaptados que existen en cualquier sociedad lamentablemente se peleaban por homenajear a Perón en San Vicente, Cristina Fernández de Kirchner daba un discurso impecable en la Universidad Nacional de La Matanza. Fui testigo y desde ese día decidí apoyarla porque me convenció. No recibo ningún plan, y pone plan entre comillas. Se ve que hay mucha carga con esto de la gente que tiene que estar aclarando que cuando comparte una idea no es porque le dan un plan o una asignación universal por hijo, sino porque comparte el proyecto político. Dice, no recibo ningún plan, solo el beneficio de poder estudiar en esa casa de altos estudios gracias al aporte de más de 40 millones de personas que habitan nuestro país, que con el pago de sus impuestos me permiten desarrollarme sin pagar un arancel. Ella fue quien me lo hizo notar aquel día y jamás me lo voy a olvidar. Después dice otras palabras que no corresponde que las diga porque pareciera sino que me estoy haciendo autobombo. Pero yo me había olvidado de muchas cosas, porque uno tiene tantas cosas. Va a cumplirse ahora 4 años, dice el 17 de octubre, y pedí que me trajeran el discurso que yo había pronunciado en la universidad. Universidad que, por cierto, desde que está este gobierno, como bien lo decía Fernando, ha aumentado exponencialmente el número de sus alumnos, pero también de sus recursos. ¿Saben cuánto aumentaron los recursos de la Universidad de La Matanza del 2003 a la fecha? 820%. 820%. Pero ahí me acordé que ese día había ido con él a La Matanza, a la Universidad de La Matanza. Hay unas fotos muy lindas. Pedí el discurso porque no me acordaba, obviamente, lo que había dicho en ese discurso, que había movilizado que la chica... Claro, yo había dicho entre los hospitales que estamos construyendo La Matanza, yo les había contado, y pueden ver la frase, después lo voy a colgar en la página mía de Twitter y de Facebook, el discurso, cuando digo que ustedes son privilegiados porque muchos de los que inclusive viven en La Matanza tampoco van a poder ir a la Universidad de La Matanza y con sus impuestos... aún los desocupados, aún alguien que recibe una asignación universal por hijo, está contribuyendo a que ustedes tengan una universidad pública. Bueno, esta es la verdad. Y, por supuesto, lo saben los matanceros a los cuales, desde que soy presidente, he ido 15 veces, no con fines electorales. Y cuento los actos electorales y las videoconferencias, bueno, no sé. Pero 15 veces. Escuché hablar a gente que no debe conocer La Matanza, pero ni en fotos. Y que en La Matanza tampoco lo conocen ni en fotos, ¿no? O sea, esto es lo más importante. Por eso quería decir esto, agradecerle a esta alumna que me hizo acordar esto y me trajo recuerdos de ese día, porque habíamos ido a La Matanza, fue un acto precioso, estuvimos con su rector, seguramente que él también se olvidó. Sí, caminamos, él se olvidó. Pero mira, yo te voy a dar una foto para que se la lleves, junto con los recursos. Toma, alcanzásela, Fernando. Porque fue un acto precioso... Hay fotos de Néstor con el rector, conmigo, con los alumnos. Hay unas fotos preciosas. Fíjate yo qué joven que estaba ahí y qué feliz. No. Ahí tenía una cara que no voy a volver a tener nunca más. No, pero no es. No, sí puede ser que me cambie la cara, es cierto. Pero estaba él con su corbata celeste, la que más me gustaba, y se había puesto su corbata celeste. Es raro que no se acuerde el rector, che, que haya ido una presidenta y una expresidenta a La Matanza, pero bueno, no importa, por ahí se olvidó. Vos sabés que me acuerdo porque fue un acto precioso la mañana, porque aparte había no solamente alumnos de la universidad, había mamás también, fue un acto muy lindo, la universidad es preciosa, pero a la tarde teníamos el acto de homenaje a Perón en el 17 de octubre, en la Quinta de San Vicente, y me acuerdo también de ese día, va a cumplirse 4 años de ese día. Me acuerdo porque Néstor, como siempre, se recostó un rato a dormir la siesta antes de ir al acto, teníamos que estar a las 3 o las 4 de la tarde en San Vicente, y yo me estaba arreglando y de repente uno de mis secretarios viene y me dice, doctora, prende la televisión, están agarrando a tiros en San Vicente, estás loco, me estás diciendo, ¿viste? Y prendí la televisión. Y bueno, son los recuerdos que tenemos
todos los argentinos, y es lo que yo digo que tenemos que desterrar, esa violencia. Pero me vino a la memoria porque él, cuando yo lo despierto, Néstor, le digo, no vamos a ir a la matanza porque están pasando, le relaté los hechos, no quiero tampoco magnificar, le relaté los hechos, el famoso Madonna, que no era por cierto la Madonna que baila y canta, sino con su arma y el tiroteo que se armó y el espectáculo que fue eso. Y ustedes saben que él quería ir, esto es lo más grave de todo. Decía, no, hay que ir porque no puede ser, porque si no es darle la razón a los violentos, no le digo, no, al contrario. Hacer acto de presencia en un lugar donde ocurren esas cosas es rectificar a los violentos, no hay que ir. Bueno, lo convencí y no fuimos ese día al homenaje, entre comillas, que hace 4 años intentaron hacerle al presidente Perón, que yo creo que lo que quiere el presidente Perón, yo creo en la otra vida, lo que quiere Eva, lo que quieren todos los que se fueron, es que los dejen descansar tranquilos, que nadie invoque su nombre, ni en vano ni para utilizarlo políticamente. Y los muertos necesitan paz y los vivos necesitamos amor, necesitamos gestión, necesitamos ideas, ideales por los cuales vivir, por los cuales seguir justificando nuestra presencia a través de la vida. Por eso yo valoro tanto el esfuerzo y tengo tanto orgullo de los miles y miles de jóvenes que se han incorporado a la política. Pero es bueno decir estas cosas para refrescar la memoria. Fíjate vos, lo hace una alumna, no me lo dijo ningún funcionario. Que bueno, también, yo también me había olvidado de ese día, que justo un 17 de octubre había pasado todo eso. Y esta joven me mandó, entre tantas otras, ella se ve que lo tenía muy presente, porque me lo mandó y es alumna de La Matanza. Y bueno, yo ese día explico en el discurso esto de por qué hay algunos que no, ni siquiera van a poder terminar la secundaria y mucho menos ir. Por esa gente es la que todavía tenemos que seguir nosotros trabajando y llevando las políticas que llevamos adelante. Hemos dado un salto cualitativo formidable. De aquel 54% de personas pobres, hoy estamos en un 6,5%. Pero ese 6,5%, que parece un 6,5%, que es muy poco, es casi 1.700.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Y también hemos bajado del 27,7 a 1,5% en indigencia, pero representan 350.000, 360.000 personas que están abajo de la línea de indigencia. Por eso, hablar de cepo cambiario, hablar de restricción a las importaciones, con los números que le di y en un país con las cosas que hemos hecho desde el 2003 a la fecha y con todo lo que todavía falta hacer y con este mundo que, créanme, es de una complejidad y de un desafío en los tiempos que viene, que va a exigir una muy férrea defensa de los intereses nacionales. Pobres de los países, aquí o en cualquier parte del mundo, que tengan gobernantes que no antepongan los intereses de sus ciudadanos y quieran rendir pleitesía o quedar bien con los de afuera antes que con los de adentro. Pobres los países. Sabemos que la pelea es fuerte. Fondos buitres, cada vez que vamos a algún lado, ahí están diciendo que no pagamos nada. Y lo que es peor, argentinos asociados a los fondos buitres. Ojo, los que están asociados a los fondos buitres, algunos son porque, bueno, o no saben lo que sea, otros son porque cobran y muy bien de esos fondos buitres. Son los que los representan en los estrados internacionales para que los argentinos paguemos lo que no debemos y lo que se llevaron realmente ellos. Son ellos los que debían pagar. Así que, nada, convocar a todos los argentinos a la unidad nacional, más que nada porque es un instrumento básico para poder seguir creciendo y además hacerlo en paz. A todos los que comparten nuestras ideas, a defenderlas con claridad, con firmeza, pero con eso, con claridad y con firmeza, sin violencias, ni agravios, ni descalificaciones. Ante el agravio, la descalificación o la agresión, la explicación, los números son claros, las cosas que hemos hecho son claras, las obras están,
Los trabajos están y los vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, a través de inversiones como la del Bicentenario, nuestros alumnos con un 6.47, nuestras universidades con un 1 del Producto Bruto Interno, cuando estamos viendo acá cerquita, de lo que nos ponen como ejemplo, de otro lado de la cordillera, y no quiero, cada país es soberano en materia de definir sus políticas, no tengo por qué meterme, pero, Dios mío, qué orgullo tengo de esta escuela creada por la 1420 y de la educación universitaria gratuita y pública establecida por el general Perón, del cual esta presidenta y su compañero fueron hijos, de la Universidad Pública Nacional. ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto orgullo de tener un sistema educativo que quiere ser imitado por muchísimos países del mundo! Una gestión que ha creado 9 universidades públicas y hace pocos días autoricé 3 universidades de carácter privado también. En fin, un país diverso, plural, donde hay debate, donde hay política, pero por sobre todas las cosas, donde hay la democracia más plena de la que se ha gozado desde décadas y décadas en toda nuestra historia, y me siento responsable como Presidenta de la Nación de seguir garantizando esa democracia para los 40 millones de argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes, pues ya es tarde, a todos. Muchas gracias.